Atención. Pues nuestra compañía de circo surge hace ya 10 años, en el 2003 nos conocimos en Madrid, en la Escuela de Circo de Alcorcón. De ahí pasamos a estudiar a la Escuela de Circo Carampa, luego iniciamos un proyecto artístico y social por Sudamérica junto con un colectivo de artistas bastante grande. No le da el botón, ¿o qué? Un vídeo. ¡Ay! ¡Mamá, no pagues el rescate! ¡No me han secuestrado! ¡Estoy aquí! Es que se cree que me han secuestrado, como hace tanto tiempo que no llamo a casa. Cuando uno está en un escenario de un teatro, normalmente no pasan muchas más cosas que las que están marcadas, que las que están predeterminadas dentro del guión, dentro del texto. Sin embargo, en la calle da pie a muchas cosas. De repente un perro se cruza por el escenario, de repente suena la campana de la catedral, de repente una paloma que pasa volando, de repente un niño que se cruza, un tal. Y eso da juego a muchas improvisaciones, a muchas frescuras, a cosas que son naturales y que pasan aquí, en la calle, teniendo al público cerca. Cosas que no pasan en un escenario. Ahora actualmente residimos en Villanueva de la Vera, un pequeño pueblecito muy bonito de Extremadura, donde también organizamos un festival de circo y que podéis ir a visitar si os apetece. Vive Circo. Muy bien. A vosotros. Gracias, Cañón.